Bueno, yo soy Gian Pardini, nací en Estados Unidos, Macon, Georgia. Bueno, como nací en Estados Unidos, hablaba inglés. Yo toda la vida hice homeschool. Bueno, cuando llegué acá a Argentina, bueno, seguía haciendo homeschool y no sabía el idioma. Y lo que me ayudó mucho fue el no ir a la escuela porque sufrí medio de bullying yo. Bueno, también me ayudó mucho estar acá en casa, que mamá me enseñe, que no tener una maestra que yo era un mudo más, no entendía nada, no hablaba el idioma. Y bueno, costó los primeros años, también mamá me ayudaba un poco a aprender el idioma. Fue duro unos años, pero gracias a Dios. Y bueno, aprendí español así de a poco. Mi mamá lo iba metiendo con la escuela, me metía algunas palabras en español. Yo ahora estoy haciendo con una programa de a beca que se llama Beca, que es de Estados Unidos, es de homeschool. Básicamente yo hago todo, todas las materias, Perdón, tal, Jean, dijera, sí. ese programa que haces vos es en inglés, ¿no? Claro, porque bueno, de chico hice ese programa. Bueno, está bastante completo, está bueno, porque me gusta, porque mamá dice que es bastante exigente. Me gusta eso. Bueno, y ahora hablo bien español, gracias a Dios. Ya estoy hace 7 años que estoy acá en Argentina. Fue duro el primer año. Y bueno, tengo 14 años, estoy en tercero de secundaria. Cuando sea grande, estoy pensando estudiar pediatría o dentista. Sí, me gusta lo médico, me gusta lo de medicina. Y bueno, eso. Claro. Bueno, Jean, gracias, ¿eh? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Oliver Baker, soy de acá de Argentina, nací acá en Argentina. Bueno, hasta los 17 años yo fui a una escuela, pero me vi influenciado por gente que por ahí me llevó o me llevó por un mal camino. A los 17 años, cuando yo me convertí, decidí, más que nada lo sentía del Señor, no alejarme de la escuela, de lo que eran las malas amistades. Y bueno, a los 17 años, a los meses de convertirme, seguí yendo a una escuela, pero me di cuenta que mi vida estaba mal influenciada, que no sentía de estar agradando a Dios y demás. Entonces, me fui a una escuela virtual, digamos, con un plan. Y ahí empecé a ver lo que era la vida real, ¿no? Porque me encontré con que tenía que comprender textos, que ahora no era la maestra, sino que era yo el que me tenía que ocupar. No tenía las cosas en la fotocopiadora de la escuela como yo acostumbraba, sino que ahora me tenía que encargar de todo yo. Y eso me ayudó un poco a abrir la cabeza de lo que realmente es la vida después de la escuela. Actualmente me encuentro cursando para ingresar a la escuela náutica. Voy a ser marino mercante y la verdad que este último año que pude vivirlo en homeschool, digamos, me ayudó a ver un poco lo que es arreglársela solo, porque la verdad que empecé a comprender un poco más temas, empecé a comprender los textos, cómo arreglármela solo, cómo moverme de acá para allá, estudiar, dedicar un tiempo, disciplinarme. Pero más allá de todo, me ayudó a tener una nueva relación con el Señor, que no la tenía, y me ayudó a enfocarme más en su palabra, a rodearme de gente sana, de gente espiritual, y la verdad mi vida tomó un rumbo totalmente distinto. Así que nada, eso fue todo. Gracias. Bueno, Oli, che, fue mucha bendición, che. Che, Oli, quería preguntarte, porque viste que hay muchos chicos que les cuesta tipo, salir a la escuela. ¿Cómo hiciste vos para lograr salir de todo ese mundo? ¿Cómo? ¿Querés contar un poco? Pues, nada. ¿Cómo Es una fue? gran pregunta. No, al principio me costó, obvio, tenía mis amigos, estaba lleno de amigos y sentía que el Señor me pedía que me tenía que ir y yo no quería, porque lógico, uno tiene su mundo, tiene sus cosas y la verdad que sí, que fue muy duro, pero era una cosa o la otra.
el día que me decidí dije, yo no vuelvo atrás. Así que el señor obviamente se encargó de todo, pero fue de un día para el otro. Busqué, me interesé, busqué un plan, hablé con algunos hermanos que estaban haciendo homeschool, y ya en la otra semana ya estaba haciendo homeschool. Pero sí, me costó mucho, tenía la gente que preguntaba qué pasó, me venían a buscar, pero bueno, es un camino totalmente diferente y les tuve que explicar que ya no estaba siguiendo el mismo camino que seguía antes, sino que ahora estaba siguiendo al Señor, ¿no? Quería agradarle. Qué bueno, Oli. Bueno, che, chicos, gracias por mirar. Espero que les haya sido de edificación este video. y bueno, chao, nos vemos.